Hola con todos, soy Super Ela Gamer y esta vez voy a jugar el desafío que ha salido de Doble Elixir, en el cual te dan un montón de oro. Primero voy a abrir los cofres. Ah, cierto, ya estoy en arena legendaria, pero a las justas. Más rápido. Ya, ese desafío espero poder ganarlo a la primera, y si no, hasta donde llegue. No estoy acostumbrado a jugar en doble elixir todo el rato. El cofre del clan. Horda de esbirros, espíritus de fuego, caballeros, cañones, arqueras, 27 corazones que ya las puedo subir a nivel de torneo y 3 príncipes. Está bien. Príncipe oscuro, ¿dónde estás? Lo voy a dejar reglas de torneo también. Baby Dragon también. ¿Por qué los estoy subiendo? Porque quiero tener todas mis cartas a reglas de torneo. Todas. Para así poder hacer otros tipos de juegos. Y ya está. Lo demás ya pasa el nivel. Ya, vamos a empezar con la primera partida. Y la segunda también. Espero. Nos unimos y batalla. Bola de fuego, descarga. Bola de fuego. Princesa, ¿dónde es princesa? Barril de duendes. Y el veneno está muy OP. Aunque esas flechas tiene para matar a mi arquera o al barril, así que voy a hacerlo gastar con la princesa. Esto es malo. Vamos, no ha llegado. Bien, 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 bien. Ya podemos montar otro ataque. Esto va a ser de... Ya, estamos bien, estamos bien. Solo tendría que defender eso, pero no va a durar mucho por ese gigante. Voy a poner el veneno ahí. Mando mi ariete. Un mago de hielo. Acá el lanzadardos para que maten a ese puerco que está fregando. Creo que lo metí mal acá a la princesa porque no estuvo bien. Ya es torre, solo tengo que defender de esta cabeza. Miren cómo baja la torre esa cosa, por Dios. Ya está. Tres coronas. Uff.
Ese gigante noble con el montapuerco hacían buen combo. Ganamos la primera. Vamos a jugar la segunda. Cohete. Mago de fuego. Mago de fuego. Verdugo. Y ya, lanzadardos. Ya, esperemos que nos vaya mejor acá. Ya, tengo para defender y para atacar. What the fuck? Me engañó. Verdugo, rápido. Ya. Tuve que hacer eso. Voy a joder por acá. Acá en los dardos. Valkyria desde atrás. Ya esta partida la tenemos controlada. Ya, tengo que hacer clonación y para comprarnos el pecho. Ya, él va a estar por ahí, y yo sigo spameando por el otro lado. Esta partida ya está. No, 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 no merece un mago. Ya, vamos por las tres coronas. Acá pongo tres princesas. No, morro, un dedo. 92, ya está. Hemos ganado rápido esto. Ahora yo me voy y regreso hasta la partida 5, creo que es. Recogemos los 4000 de oro. Y ya. Regreso. Bueno, ya estoy en la batalla 5. Ya gané la 4. Y ahora, vamos a seguir. Ya. Con escudo por si tienen un tronco. El príncipe de buen counter. Bombardero. Uy, ¿qué hago? ¿Bárbaros o montapuerco? Bárbaros. Ese estaba difícil, no sé. Espero que nos haya dado buenas cartas para cambiar. Ahí está, puedo defender el montapuerco con esto. Voy a poner príncipe. Miércoles, justo tenía que mandar por ahí esto. Bien, bien, ahora está, ahora está. Vamos, bombardero. Acá está, ahora está, ahora está, ahora está. Me ha dado flechas. Qué bien. Ese bárbaro va a hacer buen daño. Y miren ese lanzadardos, cómo va a bajar la torre infierno. Tengo combo, tengo combo. Bien, bien. Mientras que llegue un barbarito, está muy bien. Y con la tumba que nos ha dado, puedo defender el montapuerco. Y tengo flechas. Vamos, vamos.
Esa torre ya está. Acá se equivoca él. Dos infiernos has puesto. Te pasaste. Vamos, bárbaros. Vamos, bárbaros. Bien, lanzadardos. Ese lanzadardos. Ya está. Esto fue bien jugado por mi parte. No vas a llegar, no vas a llegar. Bien, bien, bien. Lo bueno que el príncipe oscuro llega a la torre infierno del sol. Y ya está, es partida ganada. Oh, estaba preocupado por el montapuerco, pero fue buena elección los bárbaros. Y el rival se equivocó poniendo las torres infiernos porque un bárbaro fue la torre siempre. Bueno, acá estamos con el segundo premio. Ah, cierto, ya recogí mi cofre de coronas. Voy a poner una foto de eso. Y nos vemos en la partida 8. Bueno, ya he ganado la batalla 7. Todo ha estado difícil, en serio difícil. He ganado las justas. Y ahora vamos por la batalla 8. Para la siguiente recompensa. Baby Dragon. Torre Infierno. Creo que el Mago de Hielo está bien fregado en este desafío. Y obviamente el Verdugo. Ya, me escogí la Torre Infernal porque ataca voladores y a terrestres. En cambio el cañón solo a terrestres. Y el Baby Dragon puede matar ese cañón. Él nos desea suerte. Yo voy a ver qué tiene mano esta princesa. No nos manda nada. Voy a poner otra princesa. Ya. Acá la hizo bien. Me he golpeado dos veces. Voy con el Baby Dragon. Voy a poner más atrás la choza de bárbaros para ese triple mosquetera. Oh, tiene esa cosa horrible. Voy a poner acá. Y la princesa atrás para que mate las mosqueteras. Así, exacto. Él está gastando rayos. Me está ganando por eso. Pues, ya. Pucha, no puede ser que no haya defendido a la princesa. Vamos, Baby Dragon. No creo en ti. Ya ahí quería poner la choza de barbas por el otro lado, pero no funcionó. Ya, al menos están haciendo daño esos bárbaros. Voy a preparar la bola de fuego. Y suficiente para eso. Voy a poner la princesa, Baby Dragon. ¿Tiene espejo? Sí, sí. Una bola de fuego. Y ya está. Esta va a ser partida. Tengo que dedicarme a defender. Tiene cohete. Wow. Tiene que gastar flechas acá. Bien, bien, princesa, bien. Baby Dragon, Baby Dragon. Ya tiene por cohete.
Voy a poner un verdugo acá. Un hechizo de bárbaros acá. Él ya debe tener cohete. Así que yo voy a hacer el truco de dos bolas de fuego. Ya está. Ganamos. Ya ven. Por suerte, él, no sé por qué, me ha mandado bola de fuego cuando es counter total de la triple mosquetera. Si tenía curación, hubiese sido GG esto. Vamos a recoger el tercer premio. Sí, 6.000 de oro. Wow. He recuperado todo lo que he mejorado. Ahora nos vemos en la partida 10. Si es que no pierdo antes 2. Bueno, ya estoy en la batalla 10. He perdido la anterior. Fue ya mucho spam de cartas y no pude. Espero llegar más allá. Y vamos. Horda de esbirros, esqueletos. Voy a arriesgarme y voy a escoger los minions. Bola de fuego. La bola de fuego, ya acá fue un mal pick. Al menos tengo el mago. Ahora, ¿Valquiria o mago eléctrico? Voy a escoger la Valquiria porque el mago eléctrico queda con muy baja vida por la bola de fuego. Esperemos que nos haya dado algo bueno. Bueno, empiezo con caballero. Nos han tocado todas nuestras cartas. ¿Qué hice? ¿Qué rayos fue eso? Ay, tiene esqueleto gigante, qué asco. Al menos el príncipe va a destrozar eso. Tengo otro príncipe. Tengo la bola de fuego. Bien, tumbamos eso, solo tenemos que defender. Ya. Acá se viene una bola de fuego. Miércoles. Voy a poner el príncipe para que defienda eso. Y el caballero ahí para que vaya corriendo con el príncipe. Oh, bien jugado eso. Me voy a saco por el otro lado. Voy a hacer que gaste flechas. Otra vez ese escrito gigante. Ya está, esto es por ti. Aún estamos vivos. No juegues. Ya está. Ya está. Hemos ganado. Pensé que íbamos a perder. Otras tres coronas y ya voy por el segundo par de coronas. Bueno, llegar hasta acá ya. Ya estoy contento ya. Espero llegar más allá a la 12. Y si no, ya pondré la partida que perdí. Nos vemos en la partida 12 o en la 11. Bueno chicos, no pude ganar el desafío. Lamentablemente a veces se pierde y a veces se gana. Pero hemos llegado hasta el 10. Y vamos a ver el cofre que nos dan. 3 gigantes. 42 torres Tesla.
66 up, justo lo que quería. Un globo, espíritus de hielo, 100 caballeros, 31 goblins y épicas espejos. Wow. Estoy en busca de verdugos o tornados. No pude completar ni el cofre de coronas que quería. Bueno, la última partida, como la perdí, así me empezó a poner princesas. No tenía cómo matar a las princesas, más que con bola de fuego, pero necesitaba guardar bola de fuego para los bárbaros. Y aparte tenía el minero, aunque lo contrarrestaba con el mini peca, pero aparte tenía los bárbaros de élite, y esa carta, por Dios, está rota. Ahora, por más que los han nerfeado ya, no pude ganar. Traté, pero las princesas fue lo que todo. Al final creo que logró acumular como 3 princesas y ya no pude hacer nada ya. Bueno, hasta el próximo desafío será. No olviden de suscribirse y dejar su super like. Nos vemos.